traído a comer bien rico. ¿Y a quién más hemos traído a comer rico, sabroso? A un suscriptor, pues, que nos ha invitado a que vengamos. Es de otro mundo, sí. Es de otro país, como te acuerdas. Él dijo, yo quiero probar el peli, güey, dijo. Es colombiano. Tiene ojos claros, alto, chelito, dispuesto para la soltera. Son bromas, ellos saben que eres nuestro amigo y nos encanta molestar con él. Pero, ¿lo hacemos pasar o no? A la una. Y es a la dos. Y nada menos que... Ahora José Chepe. José Peñate, José Mejía Peñate. Hola. Hola, hola. En medio, dichoso. Aquí está con nosotros, al igual que muchas personas que van a venir este año, van a poder estar aquí junto a estos tribilines, a estos tribillos. Así es. Así que, ¿qué tal? ¿Nervioso o no? Ya estoy acostumbrado a la cámara. Relajado como el mango. Relajado. Contento con esta linda chica. No, pues. Emocionado para ya probar el Peligüey. Claro que sí. Ahí está. Sí, ¿por qué decidió de todos los videos justamente venir al Peligüey, mi amigo? Ah, porque. Vaya, ya... saludarlos, chichi. Yo ya los había visto a ustedes que. O sea, que habían venido a comer aquí, habían subido el video, entonces yo dije. Y le dio hambre, va. Entonces yo dije, yo voy a ir a probar el Peligüey porque yo no sé cómo es. No, y fíjense que nosotros venimos, o sea, ya lo hemos escuchado desde hace un montón y nunca habíamos venido. Y no, ya esta venido. segunda vez que nosotros venimos. Yo no. Ajá, para Lisa es primera vez y para José. Así que los dos, primera vez que vamos. Es su primera vez. Segunda vez, la verdad, yo se lo recomiendo, así como toda la gente que nos está viendo. Vení vos, tenés que venir a probar. Hágale, José Peñate. Vení vos. Para decirles de que no solo, o sea, el platillo principal de ese restaurante se llama El Peligüey, que podemos venir por el lado del desvío de Opico o carretera de Quetzaltepeque a San Matías. Pero hay una variedad de platillos, como el Peligüey, el conejo, el pato, pollo, carne, cuzuco. Entre otros platillos. Así es. Pero el platillo así especial del lugar. De toque. Es el Peligüey. Así que a todos los que nos están viendo, les decimos que tienen que venir a probar el Peligüey. Así es, y acompáñenos ahorita. Acompáñenos. Dios. Vámonos, Dios. Síganlo. ¡Uy! Vámonos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Miren lo que nos encontramos por acá, justamente hoy en San Matías, en el restaurante Peligüey. ¿Con quién tenemos el gusto? Colombiano. Bueno amigos, es Guanaco, su canal pues les tiene un video, así es, justamente hoy nos encontramos acá. Siempre acá con Lisset Rodríguez y la Gózalo, la Chiquiturri, andamos acá con la compañía de un amigo suscriptor que ha venido y pues... Así él es, José Peñate. José Chepe parece, bueno. Ajá, miren pues aquí la People ya pidió un delicioso refresco, ¿eh? ¿De qué? Yo estoy seguro que es agua de cangrejo. No, te equivocaste. Sí, está marindo. ¿Qué le ha parecido el lugar, José? Maravilloso. A mí me gusta siempre el campo. ¿Por qué hemos venido a este lugar? ¿Por qué de todos los videos que ha visto decidió que viniéramos a este exactamente? Ah, porque yo lo vi la vez pasada y me gustaba el lugar y me dijeron que aquí comían Peligüey y así es que por primera vez lo vamos a probar. Así es, vamos a probar el exquisito Peligüey. Justamente déjenme decirles de que no están ahorita los animalitos ahí porque ellos los crían, ellos los alimentan y obviamente es el que se prepara acá. Pero justamente... No, ahorita no están, los andan como, ¿cómo se le llama cuando los sacan a que vayan a comer? Pasteando. Ajá, los andan pasteando. ¿Y tú ya has probado el Peligüey? No, también, así como el suscriptor es primera vez que lo voy a probar. Primera vez. Ahí vete vos, si no me gusta. No, te va a gustar, y tiene que gustarte. Coge la ensalada, me voy a comer, mira. Gózalo, tú ya lo has probado, ¿qué te ha parecido? Es rico. ¿Cómo le decimos? Me encanta. ¿Cómo le decimos a los suscriptores? Exacto, vení vos al Peligüey, dígale usted, José Peñate. Sí, vení vos al Peligüey. Eso, bueno, seguimos acá. Seguimos.
Metiendo con todo, mi estimado amigo. ¿Qué tal bueno está el peligüey? Riquísimo. Vení vos, dígale a la gente. Vení a comer vos. Uy, miren, chiquita, pero trago una. Me encanta. Miren, mi evidencia quedó llave. Miren las tortillitas. Tostaditas. Eso. ¿Qué tal? Liz. Riquísimo. ¿Te ha parecido? Sí, es similar. Igual lo siento, igual. Está rico, tienen que venir. No venimos, igual. ¿Qué diferencia ha notado usted del peligüey a la carne de res? Le siento otro sabor que la del res, pero sí es buena. Qué buena la carne de res. ¿Recomienda 100% que la gente venga y coma este platillo? A que venga, riquísimo. ¿Verdad? Y este lugar está bien bonito y bien fresco. Vení vos, vení a comer. Eso, seguimos acá, señores. Y me voy a poner yo las pilas porque si no, pues peligroso, ya no sigo comiendo. Miren, calladita está comiendo. Ella es calladita. Sí, sigamos. Nos han traído un caldito especial. Yo creo que quizás porque aquí anda con nosotros José Peñate, anda de buena la gente. No, lo que pasa es que cortesía de la casa, pues nos dieron aquí unos calditos súper ricos que ahora vamos a probar. Lizeth nos va a dar el ok. Miren, esto es lo mejor de hacer videos, pues que hay gente buena onda, así como José Peñate, que hay gente que valora el trabajo de nosotros. Aquí el mismo restaurante. Vos también. Aquí el mismo restaurante, pues miren, por portarnos bien, pues nos han traído esto, cortesía de la casa, riquísimo. ¿Y qué es, Henry? Es como un caldo de peligüey, bien rico, yo ya lo he probado. ¿Ya lo probaste? No, riquísimo. ¿Y le da un 10? No, 10. Ey, vení vos que estás viendo el video, tienes que venir. Ya les voy a poner la descripción de cómo podemos venir aquí al peligüey. Está por la carretera de Quetzaltepec, que conduce a San Matías, y del desvío de Opico a San Matías. Me encanta, Matías. Así que, uva. Decido. Me encanta. Quiero un besito uva. Tronador aquí para los suscriptores. Vení vos. Acompáñanos. Y usted, un saludito especial que quiera mandar a su virtual a alguien. A un saludo a alguien que es muy especial, que quiero mucho ahorita. Vaya. Sí. Póngaselo a alguien por ahí, aunque sea el Chuco. No, yo un saludo especial a todos los suscriptores. Ustedes saben que yo los quiero muchísimo. Y ustedes para mí son más que especiales. Así que este es para todos ustedes, mujeres y hombres. Y vos, Juanaco. Un saludo muy especial para mi mamá, para mi madre, para la ñama Belita, que yo sé que va a ver este video, que la amo, y para todos los suscriptores que no están al pendiente de nosotros. Y un saludo para mí, de mí. De Juanaco para gente. Me digo yo mismo. Así que miren. Un saludo para la Ricolina, de la Kenia, de parte de la Goza, ¿no? Así que miren, a probar este rico caldito. Ey, es riquísimo. Sí, vamos a probarlo. A ver cuánto. ¿Usted le cree a Henry? Qué rico. Sí, le creo porque sí.
se beba. Le gusta lo bueno. Ahí está. Sabe de clase, digo. Sí, sabe de clase. Mírenlo, mírenlo. Lo averiguamos. Ay, chile, chile, chile. No me gusta. Mira, gózala, la que no come chile está dándole a los demás. Me gusta el chile, pero el mango. Es que la gózala es como cuando uno se come algo que tiene que repetirlo, pues. Por eso estamos aquí de vuelta con ella. Ay, porque está poquito, vean, pues. Es degustable. Sí. Me encanta. No, la verdad es que ya esta es la segunda vez que estamos compartiendo con José Peña. Pues es una persona súper increíble, un suscriptor así, fiel, como dicen, y está apoyando a todos. Es está más. Rico. Probalo, pues. Quiero ver. Mira, José Peña, te voy a decir una cosa así muy importante aquí, en el video para que vean. Está riquísimo, tenés que venir. Caldito de peligüey. Vamos a hacer una fiesta, yo sé que Dios nos va a seguir bendiciendo y lo vamos a invitar. Aparte que ya tiene ganada la taza, señor. Vaya, la taza. Muchas gracias. Ahí para que tome café, sea adicto, igual que la goza, no, pues lo del café. Sí. Gracias. Besitos, gracias. Mis amores. No, sigan siempre apoyando a la goza, a Es Guanaco, a Lizeth Rodríguez. Gracias, sí, José. No, yo, José Chepe. José Chepe. Ahí está, miren cómo se lo devora, mírenlo, miren. Yo le voy a mandar un saludito a mi mamá y a mi papá porque siempre nos ven. Y a mi hermano también. Los amo, señores de rancho. Échale salsita inglesa. Uy, 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 uy. Ahorita vamos. Queda poderoso, ¿sí? Me encanta, me encanta. Mírenlo, mírenlo. Ya le toquecito. Sí, ya le echo un poquito más de sal. Sí, leche, leche. Yo creo que esto ya lo pagamos. Usted cábeselo, sí, no, échele no, no, con todo. Que no, padre. Después no, el baño ni va a sí, poder. No, no vamos a poder. Miren, ¿no? ¿Y cómo dice Henry? El dragón. No, Kevin, Kevin dice el bueno para el diente. El vivo, el gallo, el chumpipollo. El tacuacín. El peligüey. El peligüey. El pachito el feo. El cholo. El cholo diente.